Le voy a pedir así a la hermana Christy. I'm going to ask Sister Christy que pase por aquí, que tiene la apertura. To come because she's going to open the service. Amen. Vive Jesús. ¿Cuántos vinieron dispuestos a alabar al Señor en esta noche? How many came willing to serve the Lord today? Y a buscar esa bendición. And to look for that blessing. Vive Jesús. Glory to God. Hallelujah. Dios les bendiga, hermanos. God bless everyone. Vamos a leer en Salmos 9. We're going to read Psalms chapter 9. Si todos los tienen, me pueden contestar con amén. And when everyone has it, they can reply with an amen. Glory to God. Hallelujah. We're going to read in Psalms chapter 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a orar, hermano. We're going to pray. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida. Gracias por estar un día más en tu casa de oración. Te pido que uses al predicador en esta noche para que los hable a través de Él, y salgamos de este lugar cambiados y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar el nombre del Señor. Amén. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí
Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. ¿Quién está agradecido en esta noche? Por un día más que el Señor nos ha dado, por la vida. Aleluya, gloria a Dios, por esta juventud, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él se manifieste aquí en esta noche. Que podamos sentir de su Espíritu Santo. Aleluya, eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amor y gracia, mi pecado perdono, te alabaré, te alabaré. Oh, sana, oh,
Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana. Señor, aleluya. Den un aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esas nubes va a aparecer con poder y gloria. Sí, Señor. Aleluya. Adiós, santo es tu nombre. Ahí discúlpenos, hermano, ¿verdad? Que tenemos unas dificultades con los micrófonos. Aleluya, pero eso no importa porque estamos aquí en la casa del Señor para alabar y glorificar su nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar grande y fuerte nuestro Dios. Aleluya. El que lo crea, cántelo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde están los jóvenes de hoy? Aleluya. Con poder, toda gloria
grande, fuerte. Señor, aleluya.
Santo es tu nombre. Dios le bendiga, hermanos. Voy a leer la Biblia en Deuteronomio 16. Oh, no, no. Yeah, 16. 16. We're going to read the word in Deuteronomy chapter 16, verse 16. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. And the word says, three times, 16 and 17. Three times a year, all your males shall appear before the Lord your God at the place that he will choose, at the Feast of Unleavened Bread, at the Feast of Weeks, and at the Feast of Booths. They shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God that he has given you. Amen. Ahora voy a orar por la ofrenda. Now we're going to pray for the offerings. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por este día, cuídanos de todo mal, Señor. Cuida a los jóvenes y que traigan más jóvenes, Señor. Que todos aquí den ofrenda. Y que usted es Señor. En nombre de Jesús, amén. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios de ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios de ejército derribaré. Adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, mi fortaleza. Dígalo una vez más, con mi Dios yo saltaré los muros. Oh sí, Señor, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Gracias, Señor.
puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Vamos, dígalo una vez más. Con mi Dios, con mi Dios yo saltaré los muros. Señor, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Aleluya. Con mi Dios ejército derribaré. Entra mis manos para la batalla. Señor, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Eres mi libertador. Una vez más, dígalo. Eres mi libertador. Aleluya. Gracias, al Señor. Poderoso Dios, un grito de júbilo a los jóvenes. Un grito de júbilo a los jóvenes. Ya estamos mejorando, vive Jesús. Antes de pasar a la próxima parte, quiero darle la bienvenida a la visita y quiero, en esta noche se encuentra con nosotros Yvette Ortiz. Bienvenida a la casa del Señor. Mi iglesia del Señor, le damos un aplauso. Vive Jesús, nos alegramos de que esté acá compartiendo junto con nosotros. ¿Es familia? Tu sobrina. Vive Jesús. We welcome Sister Idalia's niece. Y antes, ahora tenemos a la hermana Xiomara con una parte especial. We're going to have Sister Xiomara with a special part. Y le voy a pedir a esos dos jóvenes que están allá que se unan con los jóvenes hacia acá. We're going to ask these two gentlemen, you want to come sit here if you feel young. Hacia el frente, vive Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.
Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Gracias, que el Señor les bendiga. Señor, gracias, Señor. Gracias a la hermana Xiomara por traer esa parte especial. ¿Y cuánto estamos ready para entrar al mensaje y escuchar la palabra de Dios? Vive Jesús. Yo creo que todos venimos aquí, le adoramos, ofrecemos ofrenda, pero lo más importante es recibir esa palabra del Señor. Vive Jesús, y que nosotros tengamos un corazón dispuesto para recibirlo. Vive Jesús. Tú vas a recibir según la disposición de tu corazón. Vive Jesús. Y ahora les voy a dejar aquí al mensajero de esta noche, al líder de los jóvenes, Pedro Alicea. Bueno, que el Señor le bendiga. Nos da un momentito para sentirnos rapidito. Pueden alabar al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jesús. Santo tú eres, Jehová. Poderoso Dios, vive Jesús. Vamos a estar de pie, hermano, para leer un versículo de la palabra que se va a encontrar en esta noche en Mateo capítulo 5, verso del 14 al 16. Amén. But esta noche voy a predicar en inglés porque para mí se me hace más fácil. Si sueno como un americano, pues me perdonan. Amén. Tonight I'm going to preach in English because it's easier for me to speak in English. Amen. Y yo voy a tratar de traducir en español. And my wife is going to... Pendiente por si acaso, si necesito refuerzo, cuando te haga seña, tú vienes para acá y yo me siento. Glory to God. So tonight we're going to read the Bible in Matthew chapter 5. Hoy vamos a leer la Biblia en Mateo 5. Verse 14 to 16. Del verso 14 al 16. And when you all have it, you can say amen. Cuando todos los tenga, puedes decir amén. The message for tonight, the title that I've put to it, el título del mensaje de esta noche, is decided to be different.
decididos a ser diferente. With a purpose. Con un propósito. Amen. And the word of God says like this. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are the salt of the earth. Verse 14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand. And it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vive Jesús. Amen. We're going to pray for the word. Amen. Oraremos por la palabra. Thank you, God, for this privilege and honor that you've given me, God, to come to your temple, Lord, to speak your word, so that I can make it simple so that we can all understand, God, and leave here, God, with something different and not leave the same way that we came in. I ask you, Lord, to put that burning coal over my lips so that I can speak your word, God, and so that my wife can translate the word so that everyone receives it, Lord. I ask you, God, to help us evenly, God. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, amen. First of all, I want to thank God for the privilege and honor of being able to preach his word. Primero quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me ha dado de predicar su palabra. And I want to thank the pastor for also giving me the part. Amen. Y al pastor por permitirme esta parte. And as I said earlier, the theme for the message tonight. Y como yo dije antes, el mensaje para el tema del mensaje de esta noche. It's decided to be different. Es decidido a ser diferente. With a purpose. Con un propósito. Now many people think of Christians. Algunas personas piensan que los cristianos. That we're crazy. Que somos, piensa que nosotros los cristianos somos locos. And it's not that we're crazy. Y no es que seamos locos. It's just that they see something in us. Es que ellos ven algo en nosotros. That's different. Que es diferente. Amen. Amén. Vive so, Jesús. When we accept Jesus Christ as our Savior. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. You already know that we have to live a different life. Ya sabemos que tenemos que vivir una vida diferente. And as young Christians, especially the youth, y como jóvenes cristianos, we know that we're going through a stage in life, sabemos que vamos por una etapa en la vida, that's full of decisions, que están llenos de decisiones. Now all the adults here, we've all been through the youth, amen? Todos los adultos aquí hemos pasado por esa etapa de la juventud, amen? And we know all the decisions that we had to make, y sabemos todas las decisiones que tuvimos que tomar. And when we make our decisions, there's a lot of things that we considered, correct? Cuando nosotros tomamos una decisión, hay muchas cosas que debemos considerar. And as youth, this is what I want you to learn. Y como jóvenes, esto es lo que yo quiero que aprendan. When you're making decisions in your life, cuando ustedes vayan a tomar una decisión en su vida, consider this. Consideren esto. These are questions that you're going to ask yourself. Háganse estas preguntas. Is the decision that I'm going to make, es esta decisión que yo voy a tomar, am I considering God in it? Estoy considerando a Dios en ella. Is this decision, es esta decisión, is it going to edify my life? Va a edificar mi vida? And not just your normal life here on earth, y no la vida normal aquí en este mundo, but your spiritual life. Pero la vida espiritual. So you have to, these are the decisions that you have to make. Estas son preguntas que tú tienes que hacer. And sometimes we think that it's hard to have a different life as a Christian. Algunas veces pensamos que es difícil tener una vida diferente como cristianos. Nowadays we have so many distractions. Hoy día tenemos muchas distracciones. We have the famous one, Facebook. La más famosa, Facebook. How many people here have Facebook? ¿Cuánto tenemos Facebook? Pretty much everyone. Casi todos. And we read magazines. Leemos revistas. And they tell us how we need to dress. Que nos dicen cómo tenemos que vestir. We have applications on our iPads. Tenemos aplicaciones en nuestro iPad. Candy Crush is another famous game. Everyone. Candy Crush, otro juego famoso. And as far as the fashion goes, y como la moda va, we try, they want us to conform to that.
Ellos quieren que nosotros nos adaptemos a esa moda. They tell us to wear whatever new dress came out. Ellos quieren que nosotros podamos el traje que salió nuevo. So that we can attract somebody. Que podamos atraer a alguien. But let me tell you something tonight, though. Pero déjame decirle algo esta noche. God doesn't care about that. A Dios no le importa eso. God wants you to look for His presence. Dios quiere que busque por su presencia. God wants you to be the different one. Dios lo que quiere es que ustedes sean diferentes. Not the crazy one. No locos. Just different. Sino que diferentes. Amen. Amén. Vive Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. We focus a lot on wanting to maintain. Nosotros nos enfocamos mucho en que en una imagen que mantener. In changing to the fashion trends. Vive Jesús. Cambiando a de cambiar nuestra vida a la moda. Y cambiar nuestra vida a la moda. Amen. And we, like I said, God doesn't care about that. Y como ya dije, a Dios no le importa nada de eso. Glory to God. Hallelujah. That doesn't mean eso no significa that we're going to dress ugly also. Que nosotros vamos a vestir todo feo. We're going to try to match everything we wear. Vamos a vestirnos bien combinados. We're not going to wear pink shoes with a yellow shirt. No nos vamos a poner unos zapatos rosados con una camisa amarilla. Because we're children of God, amen? Porque nosotros somos hijos de Dios. And my slogan for how to dress for the Lord, y mi pensamiento de cómo vestirnos para el Señor, is dress like you're blessed. Es vestirnos como que somos bendecidos. Amen. Vive Jesús. Gloria a Dios. Glory to God. Santo tú eres mi Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Vive Jesús. Now, to be different is to separate ourselves from the world. Ser diferente, para ser diferente tenemos que separarnos del mundo. And we know that the world offers many, many things. Amen. Y ustedes saben que el mundo ofrece muchas, muchas cosas. Some people will tell you the world doesn't offer anything. El mundo dice, la gente dice el mundo no ofrece nada. But it offers a lot. Pero ofrece cosas. There's a lot of temptation out there. Lo que ofrece son tentaciones. There's a lot of things that distract our minds. Cosas que distraen nuestra mente. Instead of working on reading the Bible and fasting. En vez de estar o leyendo la palabra y ayunando. Sometimes we get caught up in the things that happen around the world. Algunas veces nos enfocamos mucho en las cosas que están pasando en el mundo. Glory to God, hallelujah. And we know that we're either of God or we're of the devil, amen? Y nosotros sabemos que nosotros o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. And the Bible, it says that one fountain cannot have two different waters, amen. Y la Biblia dice que dos fuentes no puede dar dos aguas. You can't have sweet water one moment. Tú no puedes tener agua dulce en un momento. And you can't have salty water the next. Y no puedes tener agua salada en el otro. Imagine this. Imagínate esto. You're in the gym. Tú estás en el gimnasio. And you're working out. Y tú estás trabajando fuerte. You're getting sweaty. Estás sudando. And you're putting your effort. Y estás esforzándote. To exercise. Para hacer ejercicio. To get in shape. Para mantenerte en forma. And after you exercise, you go to the water fountain. Y después que tú terminas los ejercicios, vas a la fuente de agua. And all you think about is that cold, refreshing water. Y todo lo que tú piensas es en una agua fría y refrescante. But when you get there, pero cuando tú llegas ahí, you drink, tú la tomas, and it comes out salty. Y viene salada. That makes your stomach nauseous. Eso haría tu estómago que tuviera náusea. And to continue to that first verse that says that two waters can't have two, a fountain can't have two waters. Y dejándonos llevar por el versículo que dice que dos fuentes no pueden tener dos aguas. It says that the Lord vomits that, vomits whatever is lukewarm. El Señor también dice que el Señor vomita a todo aquel que esté tibio. So let's focus on being fresh and sweet for the Lord. Amen. Vamos a enfocarnos a estar fresco y dulce para el Señor. Y Jesús. We have to be Christian inside a church and outside a church. Tenemos que ser cristiano aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Around our friends. Alrededor de tus amigos. In school. En la escuela. And even at work. Y hasta en el trabajo. We should have integrity. Debemos tener integridad. As Christians. Como cristianos. Because that's our testimony. Porque eso es nuestro testimonio. Glory to God. Hallelujah. Vive Jesús. Gloria a Dios. We should be the same when no one's looking, watching us. Nosotros tenemos que ser lo mismo cuando nadie nos está viendo. Because our Lord Father, porque nuestro Padre, He watches over us at every moment. Nos está viendo en todo momento. There's nothing that you can hide from Him. No hay nada que tú puedas esconder del Señor. He's omnipresent. Él es el presente. He's omnipresent. He's everywhere. Let me use simpler words. Él está He's everywhere. En todo lugar. Glory to God. And I thank God for all the help that He's given me. Y yo le agradezco al Señor por la ayuda que Él me ha dado a mí. Because I've been able to come to this church.
porque yo he podido venir a esta iglesia and work for the Lord, amen. Y trabajar para el Señor. Now everybody knows I ride a motorcycle, right? Muchos de aquí saben que yo guío una motora. I have a 2002 Harley Davidson. Él tiene una Harley Davidson. That I love. Que le encanta. And a lot of at work I get offers to, hey, let's go do a ride. Y muchas veces en el trabajo me ofrecen para ir a ir por un ride. And I know what my commitments are. Y yo sé cuál es mi compromiso. I know what my commitments are to the Lord, amen. Yo sé cuál es mi compromiso para el Señor. If today I have to be at practice, si hoy yo tengo que estar en la práctica, I'm going to be at practice. Yo voy a estar en la práctica. Because I'm different, amen. Porque yo soy diferente. I volunteered and accepted Jesus Christ in my life. Yo estuve voluntario para aceptar a Jesucristo en mi vida. And I took that step to be different than the world is. Y yo tomé ese paso para ser diferente a este mundo. And then you have your friends that sometimes peer pressure you or talk about you. Y van a venir esos amigos que siempre te van a tratar de presionar. Man, you go to church a lot. Oh, wow, tú vas a la iglesia tanto. I only go on Sunday and that's every month. Yo voy solamente los domingos y eso es solamente una vez al mes. But you know what I've noticed from being committed to the Lord? Pero tú sabes qué yo he notado por estar comprometido con el Señor? That I don't have time to worry about evil thoughts or anything that can distract me. Que no tengo tiempo para pensamientos negativos y distraerme en las cosas del mundo. I go home, I change, and I go straight to church. Yo llego del trabajo, me cambio para la iglesia. I read this sign when I was driving one day. Un día leí este letrero. And it said, a mind focused on God que decía, una mente enfocada en Dios has no space for evil thoughts. No tiene espacio para pensamientos negativos del diablo. So think about that. So piensa acerca de eso. How can you keep busy in the vineyard of the Lord? ¿Cómo tú te puedes mantener ocupado en la viña del Señor? Because let me tell you, porque déjame decirte, there's a lot of work to be done. Hay mucho trabajo que hacer. There's not a lot of workers, amen? Y no hay muchos trabajadores. And God is looking for people who are committed to work for Him. Y el Señor está buscando personas que quieran trabajar para Él. Glory to God, hallelujah. Poderoso Dios. Gracias, Señor, hallelujah. And glory to God. You can praise the Lord, hallelujah. Gloria a Dios. Tú eres santo, Señor. So don't try to satisfy what the world around you. No traten de satisfacer al mundo. Remember to always keep your vision. Recuerden siempre tener la visión. In the high God. En el Dios altísimo. Let that shine of God's glory in our life. Deja que ese brillo de la gloria de Dios en nuestra vida. Reflect. Se refleje. And that their friends. En tus amigos. And anybody who's in darkness. Y todas esas personas que están en oscuridad. You can guide them. Tú los puedas guiar. To the Lord. Para el Señor, hacia el Señor. Let them see that you're different. Déjale ver que tú eres diferente. And they're going to be like, man, what do you have that I don't have? Y van a decir, wow, ¿qué tú tienes que yo no tengo? Why don't you cuss like I do? ¿Por qué tú no hablas malo como lo hago yo? Why are you so patient? Porque tú tienes tanta paciencia. Because you have the Holy Spirit in you. Porque tú tienes el Espíritu Santo en ti. And because you have been looking for Him, amen. Y porque tú has estado buscándolo. Vive Jesús, gloria a Dios. Glory to God, hallelujah. Now, how can we be successful in being different? Ahora, ¿cómo lograremos ser diferente? Glory to God, hallelujah. Vive Jesús. The first step that we have to take. Uno de los, el primer paso que tienes que tomar para ser diferente is to accept the Lord. Es aceptar a Jesús como Amen. Tu Salvador. To obey Him. Es obedecerlo. And to be committed. Y comprometerte. Not just say, I accept the Lord. No solamente decir, yo acepto al Señor. And then not act on it. Y después no actuar. We have to have a life. Tenemos que tener una vida. Now listen to this. Escuchen bien. Because this is new, okay? Porque esto es nuevo. We have to have ready? Ola espiritual, a spiritual ola. Un ola espiritual. Now, ola is in Spanish. Okay? Ola es en español. And then we have PRF in English. So PRF, listen, PRF, okay? Listen. And PRF, ola. You're probably asking yourself, what's that? Y tú te tienes que estar preguntando, ¿qué es una ola espiritual? What is that he's talking about? ¿De qué él está hablando? Well, it's my new diet program for this year. Es mi nueva dieta para este año. Glory to God. Vive Jesús. And this diet, gracias, hermana. Y esta dieta. This diet is going to help you. Now, I'm going to say it slow. This diet.
is going to make you bigger. Esta dieta te va a hacer engordar. So it's not to get skinnier. Esta dieta no es para rebajar. Now I know it sounds kind of weird. Sé que suena algo extraño. But stay with me. Pero síganme. This spiritual growth, well, this growth is spiritual. This growth is spiritual. Este crecimiento espiritual. All right? So we're going to get bigger spiritually. A crecer y engordar espiritualmente. Now remember, we fight against principalities and powers. Acuérdate, peleamos contra principados y potestades. So let's just say we look, okay, let's use me for example. So vamos a utilizarme por ejemplo. I'm not that big. I mean, I'm kind of skinny. Tan grande, ni tan flaco. I don't have a lot of muscles. No tengo tanto músculo. But if you look at it in the spiritual world, pero si tú lo miras en una vida espiritual, someone who has that ola espiritual, las personas que tienen esa ola espiritual, or the PRF, spiritually, they're going to get bigger. Espiritualmente, ellos están grandes. They're going to be like Vin Diesel. Ellos están como Vin Diesel. He's a pretty big guy. Amen? Un muchacho grande. So this program, so este programa, I'm already seeing great results. Ya yo estoy viendo resultados buenos. And I'm going to tell you what each letter means in the word hola. Y te voy a decir qué significa hola. Which is PRF. In English. In English. Now remember that our spiritual life, pero acuérdese que nuestra vida espiritual, is important to us as Christians. Es muy importante para nosotros como cristianos. It's not something that's perfect as soon as you accept the Lord. No es algo que va a ser perfecto tan pronto aceptas al Señor. You know that it takes time to build up. Pero algo que va tomando tiempo para establecerse. So you accept the Lord and you begin to work to grow spiritually. So tú aceptas al Señor y comienzas a trabajar para crecer espiritualmente. It's like a soldier in the armed forces. Es como un soldado en las fuerzas especiales. Almadas. Almadas. What's the first thing that they do? ¿Qué es lo primero que ellos hacen? They exercise, right? Lo ponen a hacer ejercicio. You have to put them into shape. Lo ponen en forma. That way, when whatever situation comes in combat, so de esa manera, cuando venga cualquier situación en combate, you're physically ready for it. Tú estás físicamente preparado para eso. So if we want to be different, so si tú quieres ser diferente, we have to commit to the Lord. Tú tienes que comprometerte con el Señor. And look for him. Y buscar por él. With all our heart. Con todo nuestro corazón. In Jeremiah 29 verse 13. En Jeremías 29:13. It says, dice, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busque con todo vuestro corazón. So when you look for the Lord, so cuando tú busques al Señor, with all your heart, con todo tu corazón, you'll have results. Usted va a tener resultados. So the first letter of hola, so la primera letra de hola, is we have to pray. Significa oración. Which is pray, PRF. Oración. That's the way we communicate with God. Esa es la manera que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor. And that's how we get a deeper and more intimate relationship with God. Y esa es la manera en que nosotros podemos entrar en una relación más profunda con el Señor. Even Jesus prayed, didn't he? Hasta Jesús oró. And in 1 Thessalonians, y en Primera de Tesalonicense, it says that we have to pray without ceasing. Dice que tenemos que orar sin cesar. Or in other words, don't stop. En otras palabras, no paremos de orar. Constantly keep praying and be in communication with God. Constantemente tenemos que orar y mantenernos comunicación con el Señor. And that's how Jesus did it also. Y así fue que el Señor lo hizo. That's Jesús. How he got his strength. Por eso es que él tenía esa fuerza. He stayed in constant communication. Él se mantuvo en una comunicación constante. With our Lord Father, amen. Con el Padre nuestro. And through prayer, a través de la oración, we stay communicated with the Father. Nosotros nos mantenemos comunicados con el Señor. Who is in heaven. Quien está en el cielo. And also to be different, y también para poder ser diferentes, we have to read the Bible. Tenemos que leer la palabra. Every Tuesday we've been talking about it. Cada martes hemos estado hablando. In Bible study. En la estudio bíblico. You have to read the Bible. Tienes que leer la Biblia. That's the only way you're going to be able to get that weapon. Esa es la única manera que vas a poder obtener esa arma. Which is a sword of two edges. Que es una espada de dos filos. That penetrates as deep as the soul.
que penetra a lo profundo de nuestro alma. Nuestra alma. Amen. Vive Jesús. And we have to examine the scriptures. Tenemos que examinar esa escritura. And to examine is to investigate, to understand what it is that you're reading. Examinar, investigar, estar seguro que tú entiendes lo que estás leyendo. Paying attention to it and applying it to your life. Ponerle atención y aplicarlo a tu vida. So you have to make sure you study carefully. So tiene que estar seguro que la estudie cuidadosamente. If you don't understand the word, si tú no entiendes lo que quiere decir, look for the definition. Busca por la definición. Si tú no entiendes una palabra, busca por la definición. When you go to read the Bible, cuando vayas a leer la Biblia, ask the Holy Spirit to guide you. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. To give you wisdom. Que te dé sabiduría. And to guide you so that you can understand it. Y que te guíe para que tú puedas entenderla. Remember, the Bible for us, acuérdate que la Biblia para nosotros, as Christians, como cristianos, is like a manual. Es como un manual. It has all the instructions written there. Tiene todas las instrucciones ahí. It tells you how to live your life as a Christian. Te va a decir cómo vivir una vida como how cristiano. To please the Lord. Cómo agradar al Señor. And that's what and how to obtain the crown of eternal life. Y así podemos obtener la corona de vida eterna. And the last and final step. Y el otro paso de la palabra hola. In our word PRF is fasting. Es ayuno. Glory to God. In Matthew 26, verse 41. Mateo 26. Verse 41. Verso 44. It says, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Vive Jesús. 44. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Through fasting, a través del ayuno, we lower our flesh. Nosotros bajamos nuestra carne. And we strengthen our spirit. Y subimos nuestro espíritu. Our spirit wants to please the Lord. Nuestro espíritu quiere agradar al Señor. But we fight with the flesh. Pero nosotros peleamos con la carne. Your flesh tells you, oh, you're tired. La carne te dice, ah, tú estás cansado. Go to sleep, you can do it tomorrow. Vete a dormir, tú lo puedes hacer mañana. Oh, come on, go eat. Oh, vete a comer. You know you're hungry. Sabes que tiene hambre. And that's the fight that we have within ourselves. Y esa es la pelea que tenemos con nosotros mismos. Jesus, Jesús, who was a man, que vino aquí como hombre, he resisted every temptation. Él pudo resistir todas las tentaciones. Because he used all three of these letters in this new diet program. Porque él usó las tres letras, oración, lectura y ayuno. Glory to God. And y he Jesús. Was different. Y él era diferente. God, Jesus made miracles. El Señor hacía milagros. And like I said, he stayed in constant communication with God. Y como yo dije, él se mantenía con una comunicación constante con su padre. He knew the word. Él sabía la palabra. He asked God for strength. Él buscaba al Señor para darle fuerza. And the last time I checked, he fasted for 40 days. Y él ayunó por 40 días. And that's how he was able to conquer every temptation. Y así fue que él pudo vencer toda tentación. And if you want to be different in this world, y si tú quieres ser diferente en este mundo, practice these three simple steps. Deberías practicar estos tres pasos. And you can mix them up in however order you want. Y tú lo puedes hacer como quieras. You can pray first if you want. Puedes orar. You can read the Bible. Puedes leer la palabra. And if you fast, you can pray and read the Bible. Y cuando tú ayunes, ora y lee la palabra. And what I want to give you as advice tonight, y lo que quiero es soltarte en esta noche. It's to dare to be different. Es retarte a que seas diferente. That no matter what your friends do around you. Que no importa lo que los amigos tuyos hagan. Alrededor tuyo. That you be different. Que tú seas diferente. You already took the first step. Ya tú tomaste el primer paso. You already accepted the Lord. Ya tú aceptaste al Señor. And now you have the directions that the Bible gives you. Y ahora tú tienes las instrucciones que te da la Biblia. Follow them and please the Lord. Síguelo para agradar al Señor. I'm going to ask the musicians to come up so that they can start playing a song. Voy a pedir a los músicos que si pueden ya se vayan acomodando, ya estamos culminando. I'm finishing the message now. So let's obey our parents. So vamos a obedecer a nuestros padres. Let's obey our pastors. Vamos a obedecer a nuestros pastores. These people, our parents and our pastors,
Nuestros padres y nuestros pastores. They support us. Ellos nos soportan. They bring you to church. Ellos nos traen a la iglesia. So you can learn about God. So ustedes puedan aprender acerca de Dios. Not so that you could just fulfill a commitment. No solo para que hagas un compromiso. No solo para que haga un compromiso. They want you to come here so that you can learn from the Lord and receive the strength that He has. Ellos quieren que tú vengas para que tú puedas aprender de Dios y recibir las fuerzas. And we can be different everywhere we go, the adults too. Y nosotros todos que estamos aquí podemos ser diferentes donde quiera que vayamos. Let's not be embarrassed to be Christian. No nos avergoncemos de ser cristianos. When we have that light in us. Cuando nosotros tenemos esa luz en nosotros. Don't leave your house without it. No salgas de tu casa sin esa luz. Carry that light with you wherever you go. Lleva esa luz contigo donde quiera que tú vayas. If you go to school, take that light with you. Si tú vas a la escuela, lleva esa luz contigo. Because it's going to help you. It's going to guide you during the day. Amen. Eso te va a ayudar durante el día. It'll make sure the steps that you take and the decisions that you make. Te va a ayudar en cada paso que tomes y las decisiones que tú tomes. To make sure you make the right decision. Para estar seguro de que tú tomes las decisiones correctas. And remember that. Our light reflects also our testimony. Acuérdate que nuestra luz también es la reflexión de nuestro testimonio. How we act and how we speak. Cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hablamos. And how we help others. Y cómo nosotros ayudamos a otros. Glory to God. And like the Bible says, so that man can see the good works that we have. Y como dice la palabra, deje que la gente pueda ver our good works. La buena obra que nosotros hacemos. Glory to God, hallelujah. So that they can also, así para que ellos también, that they can glorify our Father who is in heaven. Para que ellos también glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. So that those people that see that light, para que esas personas que vean esa luz, that they can say, I want to serve the God that you serve. Puedan decir, yo quiero servirle al Dios que tú le sirves. And if tonight you find yourself in that darkness, y si en esta noche tú estás en la oscuridad, and you want to take that step and come into the light, y tú quieres tomar ese paso y venir hacia la luz, so that the Lord can help you in your life, para que el Señor te pueda ayudar en la vida, or if you were in the light, y si tú estabas en la luz, and you kind of got pulled back into the darkness, y de una manera u otra volviste a la oscuridad, I extend to you this invitation. Yo le entiendo esta invitación. To come to the light. Que vengas a la luz. Let Jesus Christ change your life. Deja que el Señor cambie tu vida. Challenge yourself to be different. Rétate a ser diferente. Be that light that everyone else wants. Sé esa luz que todo el mundo quiere ser. If you just want to come up for prayer also, that's fine too. Si necesitas la oración, también puedes pasar. So if there's nobody tonight, y si no hay nadie en esta noche, that wants to come into the light, que quiere venir hacia la luz, my final words are, mi palabra final es, just dare yourself to be different. Amen. Es rétese a ser diferente. And don't forget about Ola. Y no se olviden de la Ola. About PRF. Amen. No se olviden de la oración, lectura y ayuno. Let's, I just want to say to everybody, God bless. Le quiero decir a todos, Dios les bendiga. Amen. Amen. Vive Jesús. Qué lindo es el Señor. Tenemos que querer ser diferente. Porque como dice él, el propósito de nosotros ser diferente, además de ganar esa corona de vida, es que la gente a través de esa diferencia que venga en nosotros, vengan hacia el Señor. Vive Jesús. Como hizo Daniel, Daniel se mantuvo diferente. Y al final todo el mundo tuvo que comenzar a alabar y a glorificar el Dios que le servía a Daniel. Que todo el mundo vea algo diferente en usted y digan, yo quiero ser como tú. Y puedan llegar a los caminos del Señor. Vive Jesús. Él ya había cerrado, pero si alguien aquí desea la oración, joven, adulto, no importa, el altar está abierto. Este es el día que el Señor dice, vengan hacia la luz. La luz es el Señor. La luz que se ve en nosotros no es nosotros, es el Señor en nosotros. Vive Jesús. Quémame, Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a los jóvenes y a todos los que están aquí que nos pongamos de pie y meditemos en la palabra de esa canción. Y de tu
bendición. Y que en esta noche le digamos al Señor: Señor, lléname, Señor, mi Dios. Lléname de tu fuego. Yo quiero ser diferente, Señor, oh Jehová. Que tu presencia sea en mí, mi Dios. Yo quiero de ti, Señor, oh Jehová. Y como llama de fuego, Señor, oh Jehová, quémame, mi Dios. Quémame. Que venga tu fuego sobre mí, Señor, oh Jehová. Que yo pueda, Señor, sentir esa presencia, mi Dios. Satúrame. Y de tu unción, gloria a Dios, lléname, mi Dios. Lléname, tú eres Señor, grande, mi Dios. Y yo anhelo tu presencia, oh. Y como llama de fuego. Señor,
y como llama de fuego, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero más, Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero más, Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo de tu Dios. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, quiero más y más y más de ti, mi Dios. Santo, oh, ministranos. Santo es se siente la presencia del Cordero de Dios. Oh, la gloria de Dios, papá. Aprovecha y entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios y Jesús. Esta es la noche que el Señor te quiere bendecir. Entra en la presencia. Entra en la presencia, mi Dios. Entra en la presencia de Dios. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, Santo Cordero de Dios, digno
permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Señor, oh ministra, oh Señor, ministra. Que te dio la vida y vino a ser morada en mí. Alma mía, alaba a Jehová, al que me dio la vida y vino a ser morada en mí. Oh alma mía, no quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Oh alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida.
yo estaré en paz. Gracias, Señor, alma mía, alaba Jehová. Hermano, alaba a Jehová, porque nos dio la vida, nos dio la vida eterna. Gracias, Señor. Y vino a hacer morada en mí. Oh, alma mía, alaba Jehová, al que te dio la vida y vino a hacer morada en mí. Oh, alma mía, no quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle, oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh alma mía, no quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre, para que nada te pare, para que tú puedas alabarle. Gloria a Dios. Alaba a tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh sí, Señor. Oh alma mía, no quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre, para que tú puedas, alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gracias, Señor. Alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Oh alma mía, alaba a Jehová, al que rompió las cadenas, al que te dio vida eterna, el que vino a morir por ti en la cruz, para que tú puedas tener vida eterna. Santo tú eres, Jehová. Tú vives para siempre, Señor. No quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gracias, Señor, aleluya. Y alma de adora a Jehová. Hasta aquí en nuestra parte, le vamos a dar la parte al pastor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué precioso servicio, gloria al Señor. Déselo fuerte. Gloria a Jesucristo. Glory to God. Preciosa alabanza, precioso servicio. Se siente la presencia de Dios. It was a precious service, precious song, and we can feel the presence of the Lord. Yo no sé si usted ha llorado, pero yo he llorado. Gloria a Dios de la presencia. I don't know if you've cried, but I've cried.
Dios está aquí en este lugar. God is here in this place. No hay duda de ello. There's no doubt about that. Gracias damos a Dios por eso. We thank the Lord for that. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. I think the Lord is responding to our prayers. El pueblo se ha levantado a orar. The people have gone up to pray. Gloria a Dios, a buscar a Dios. To look for God. A leer la Biblia. To read the Bible. Nos falta el fasting nada más. And all we need is fasting now. Amén, hermano. Glory to God. Ya viene el fasting. The fasting is coming. El ayuno viene. Gloria a Dios. Un fasting congregacional. Un ayuno for the whole congregation. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Lo queremos, ¿verdad que sí? We want it, right? Gloria a Dios. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Tomé esta parte porque quiero darle gracias. Estos son los documentos que entregamos a los hermanos al fin de año. These are the documents that we give to the people. At the end of the year. Todos los hermanos que diezman en esta iglesia. For everybody that gives tithes to the church. Con este papel usted va donde usted hace sus taxes. With this paper you go to where you do your taxes. Y usted los incluye. And you can include them in there. Y Dios lo va a bendecir para que le devuelvan. And God will bless you so that you can return the blessing. Y cuando le devuelvan dinero. And when they give you money. Usted vuelve y diezma otra vez. Then you go ahead and you tithe again. Porque Dios le va a dar otra vez. Because God's going to give you again. Amén, hermano. Amen. Y quiero bendecir estos hermanos. And I want to bless these brothers, these beloved. Por bendecir la obra de Dios. For blessing the work of the Lord. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? If you could please stand. Vamos a orar por ellos. We're going to pray for them. Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Gracias por estos hermanos que obedientemente, Señor, han seguido tus instrucciones, han seguido tus ordenanzas y tus mandatos y saben que aquí hay una bendición poderosa. Señor, que tú abrirás la ventana de los cielos, Señor. Tú derramarás tu bendición. Toda tierra fértil la quitarás y las harás, Señor, crecer en abundancia. Tú reprenderás al devorador por nosotros y tú bendecirás tu pueblo. Bendice a estos hermanos, Señor, que han fielmente, que todos los meses, todo el tiempo que han recibido su parte, su paga, han traído los diezmos al alfolí, Señor. Para que haya alimento en tu casa, Señor. Así va a haber alimento en la casa de ellos. Jamás y nunca va a faltar el pan, Señor, en las mesas de ellos. Jamás y nunca va a faltar, Señor, aleluya, nada de lo que ellos necesiten. Porque tú estarás para bendecirlos, Señor. Porque tú te acordarás del pacto que tú has hecho con tu pueblo, Dios. Aleluya, por lo cual yo ruego que tú los bendigas, Señor. Bendigas a su familia, bendigas a sus hijos. Bendígalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede decir aleluya? Someone say hallelujah. Déselo fuerte. Applaud if you mean it. Amen. Voy a pedir que un diácono pase por aquí. I'm going to ask for a deacon to come up front. Por ahí hay un diácono. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor para que lo entregue. Bendito sea el nombre del Señor. Ya los hermanos ya están trabajando en esto, gloria a Dios, ya tenemos los papeles del trabajo nuestro y aquí lo incluye, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Glory to God. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde y muchas gracias. El domingo nos vemos aquí a las 6 de la mañana. May God bless you and I'll see you on Sunday. We'll be here at 6 de la mañana en oración. We'll be praying. Solamente oramos una hora hasta que el Espíritu diga. We only pray 1 hour, but we go until the Spirit tells us. Pero nosotros oramos una hora. We pray 1 hour. Amen. Gracias. Con nosotros el encargado de los jóvenes. Now we're going to close the service. We're going to have Brother Richard to close the service. Vamos a tener el hermano Richard que va a orar por la conclusión del servicio. Amen. Amado Dios, buen día. Vamos a orar para despedir. Vamos a cerrar los ojos. We're going to close our eyes. We're going to pray for the end of the service. Padre Santo que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios te doy gracias por este día. Este culto que tú nos diste el día de hoy, mi Señor. Padre Santo, que tú nos traigas a la casa con bien, mi Señor. Dios y Padre Santo, te lo pido en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.